Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mientras tanto, esperamos un minutito a ver si se conecta alguien más, pero creo que ya debemos estar la mayoría. Espero que anden muy bien, que hayan tenido un buen inicio en la materia de derecho administrativo. Mi nombre es Fernando Risi, lo tienen bien escrito debajo en el cuadrado. Y soy parte de esta cátedra junto con la doctora María del Carmen Giacondino, con quienes ustedes tuvieron la clase el día jueves pasado. Así que la idea nuestra es tener una cursada lo mejor posible, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, de la pandemia. Ya nos acostumbramos el año pasado a tener clases por Zoom, con exámenes también por Zoom el año pasado. Este año vamos a tener exámenes presenciales. Se extraña un poco la presencialidad porque es distinta la vinculación, la relación con todos ustedes personalmente que lo que es por estos medios informáticos. Pero bueno, la situación nos obliga a esta situación, así que bueno, pondremos la mejor voluntad para llevar adelante el cuatrimestre. Un cuatrimestre que, como en el resto de las materias, ustedes saben muy bien que vamos a tener dos exámenes parciales con sus respectivos recuperatorios, al menos 7 días después. Los exámenes son escritos, son normalmente de algunas preguntas, 4 o 5 preguntas a desarrollar de temas del programa, que generalmente se dan en clase. Puede ser que algún tema no quede terminado en clase porque no alcanza el organigrama del cuatrimestre para dar todos los temas, pero bueno, tratamos por lo menos de que tengan una idea y un pantallazo de cada uno de los temas. Se sigue sumando gente. La idea es que esta no sea una materia pesada para ninguno de ustedes. Es una materia distinta, muy distinta al resto de las materias que ustedes han cursado hasta el momento. Trataremos de conectar al máximo esta materia con la realidad para que ustedes vean que el derecho administrativo no es una cosa teórica alejada de la vida cotidiana de los ciudadanos, sino por el contrario. Yo estoy en la cátedra hace muchos años con la doctora Giacondino, después también estoy en Derecho Político, quizás con alguno nos conozcamos desde Derecho Político, y bueno, trabajo en la Función Pública desde hace muchos años. En este momento estoy como Defensor del Pueblo de la Municipalidad de General Paz. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo es uno de los organismos de control que ustedes seguramente van a ver en la segunda parte de la materia. Esperemos que todos pasen el primer parcial sin dificultades y ni siquiera sea necesario que vayan al recuperatorio. No sé cuántos inscriptos hay en esta comisión, pero veo que somos más de 15 ya, así que, como decíamos, la idea nuestra, creo que la doctora Giacondino se habrá explayado un poco con relación al material de estudio, al material que les vamos a proporcionar nosotros y al que pueden acudir, bibliográfico me refiero. Saben que no es una materia fácil desde el punto de vista de la bibliografía porque no hay un texto único que nosotros sigamos, que contenga la totalidad de la materia, sino que los distintos temas van a estar en distintos textos y algunos temas no van a estar en textos bibliográficos, sino que directamente vamos a ir a leyes específicas, como en el tema de función pública, que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para ver el derecho administrativo en nuestras vidas? Ustedes saben que el derecho administrativo, ya lo han seguramente empezado a charlar el jueves pasado, es una rama del derecho público, es decir, del derecho que se ocupa de las relaciones en las cuales el Estado o la comunidad tiene algo que ver. No es derecho entre particulares, es derecho privado.
y puntualmente se encarga de las relaciones entre la administración pública y los particulares, que en la época monárquica se llamaban súbditos, que después se han llamado administrados y que nosotros hoy día preferimos denominar ciudadanos como entes titulares de derechos públicos subjetivos frente a la administración pública. Es decir, todos tenemos derechos y prerrogativas frente a la administración. El derecho que regula nuestra relación con la administración pública es el derecho administrativo. Parte del derecho público porque, como decíamos, tiene que ver lo comunitario, lo común, lo colectivo. Tiene que ver la organización estatal, precisamente porque los intereses de la comunidad son llevados adelante o desarrollados por el Estado. En nuestro caso, esas relaciones de derecho administrativo se van a dar básicamente con el Poder Ejecutivo, que es el titular de la administración pública. Habrán visto seguramente con Mari que los tres poderes del Estado desarrollan función administrativa, que es la que a nosotros nos interesa, pero básicamente es el Poder Ejecutivo el que desarrolla la actividad administrativa por excelencia, porque es el que administra los intereses generales del país, o de la provincia, o del municipio. Nuestro derecho administrativo tiene la particularidad de ser complejo. Ustedes hasta ahora han visto materias de fondo y materias de forma, o procesales. Nosotros en esta materia vamos a ver los dos aspectos. Tanto los institutos de fondo, el derecho administrativo de fondo, como el derecho administrativo procesal. Esto es lo que se ventila o lo que se lleva al debate a los tribunales cuando hay una contienda, que nosotros llamamos contienda administrativa. Por eso los tribunales administrativos se llaman contencioso administrativos. Pero no solo por eso se llaman contenciosos administrativos, sino también porque además de proceso judicial, vamos a estudiar en la materia, además de fondo y de forma, vamos a estudiar procedimiento, que es precisamente el camino que hay que seguir dentro de la administración para obtener que la administración produzca un resultado, tome una decisión, una determinación. Eso es lo que nosotros llamamos procedimiento administrativo. Y no el judicial, al cual vamos a denominar, como decíamos, proceso contencioso administrativo. Pero esto vale como una mera presentación de la materia. No se preocupen en estos temas porque los vamos a desarrollar a su turno cuando veamos el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo. Pero esto para que tengan noción de la complejidad de temas que abarca la materia. No solo temas de fondo y de forma, como decíamos hace un rato, sino los temas de procedimiento administrativo que no existen en otra materia. No hay otra materia que regule un procedimiento interno, las reglas de juego internas para tomar una decisión que no sea judicial, sino en nuestro caso administrativo. Así que básicamente nuestro derecho va a tener como objetivo, como centro, nuestra relación de ciudadanos con la administración pública o con la función administrativa que se desarrolla en el marco de la función pública del Poder Ejecutivo. Si bien, como decíamos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen función administrativa. Esto creo que lo empezaron a ver con Mari. Ustedes saben que cuando la Corte de Justicia de la Nación contrata la COMP de resmas de papel para el funcionamiento de sus dependencias, no está desarrollando función judicial, que es la de dictar sentencias. Está desarrollando función administrativa. Pero esto es en un porcentaje ínfimo, porque preponderantemente la Corte o la Justicia o el Poder Judicial tienen como función una función judicial, que es la de dictar sentencia. Lo mismo pasa con el Congreso. Cuando el Congreso contrata a un empleado, no desarrolla función legislativa, que es el dictado de normas generales, abstractas y obligatorias para regular la vida de la sociedad, sino que está realizando función administrativa, en un porcentaje ínfimo. En un porcentaje preponderante, esa función administrativa la desarrolla el Poder Ejecutivo. Interrúmpame, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, duda. Trataremos de tener ritmo en la clase porque yo no sé si este Zoom se corta a los 40 minutos. Creo que con Mari se les cortó a los 40 minutos el jueves pasado. Por las dudas, trataremos de desarrollar lo más posible.
Hoy vamos a desarrollar fuentes del derecho administrativo. A su vez, para que ustedes vean cómo el derecho administrativo nos acompaña en nuestra vida y lo podemos bajar a nuestra vida cotidiana y no está allá en Buenos Aires, en la Casa Rosada, lejos de nuestra cotidianeidad, podemos decir, como dice el doctor Thomas Hutchinson, que es el titular de esta materia, que el derecho administrativo acompaña todos y cada uno de los pasos de nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos, se nos inscribe en el registro civil, que es un órgano de la administración pública que desarrolla función administrativa. Se nos coloca un nombre, que es un atributo de la personalidad, pero que a su vez tiene una connotación también de derecho administrativo, porque ese nombre o la denegación de un nombre puede ser impugnado administrativamente, puede ser motivo de un procedimiento administrativo. Y así todo, cuando vamos desarrollando nuestra vida en cada una de sus etapas, tenemos relación con el derecho administrativo. Ahora que está de moda el tema de la vacunación, cuando somos chiquitos nos aplican el calendario de vacunas. ¿Por qué? Porque hay un deber de derecho administrativo de aplicar las vacunas. No las del COVID tanto, porque las del COVID son vacunas voluntarias, pero hay vacunas que son obligatorias y que surgen precisamente de una norma administrativa del Estado en ejercicio de la función administrativa que consiste en velar por la salud pública. Ese control de la vacunación es desarrollado por la administración y es una obligación de los padres vacunar a sus hijos, una obligación de derecho administrativo, una potestad del Estado frente a los ciudadanos. Cuando empezamos el jardín de infantes, empezamos la escuela, empezamos a ejercer un derecho, que es el derecho a la educación, que está regulado por las leyes administrativas, está controlado por el derecho administrativo y es prestado, en muchos casos, por entes de derecho administrativo como son las escuelas de gestión pública. Pero a su vez las escuelas de gestión privada también se dedican a la enseñanza pública y son controladas y son regidas por el derecho administrativo. Las currículas, los programas de estudio, los títulos de egresado de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, son actos administrativos. Son actos de derecho público, de derecho administrativo, que invisten a un ciudadano, en este caso un menor de edad, el alumno, de una condición académica, de un grado académico. Y así todo va evolucionando nuestra vida y va evolucionando nuestra vida conjuntamente con el derecho administrativo. El que se case y tenga la desgracia de casarse, va a tener que dirigirse a una persona, a un organismo de derecho administrativo, que es el registro civil, o el registro de estado y capacidad de las personas, y va a sentar este acto administrativo en un acta de derecho administrativo. Así todo el divorcio, hoy en día que se puede hacer con procedimientos más sumarios, más sintéticos, pero no obstante es una prerrogativa del derecho de familia, en su caso el derecho judicial, ya forma materia, pero se deja sentado como un acto de derecho administrativo en el registro civil, el registro del Estado de las Personas. Cuando trabajamos, nuestras condiciones de trabajo son controladas por el derecho administrativo a través del Ministerio de Trabajo, que es el que homologa, por ejemplo, nuestros convenios colectivos de trabajo de los cuales surgen nuestros salarios. Por lo tanto, presenta el derecho administrativo. Si tenemos un problema con obras sociales, las obras sociales están controladas y reguladas por el Estado, es decir, por el derecho administrativo. Y si tenemos que denunciar el incumplimiento de una obra social o de cualquier obra social que tengamos, vamos a ir a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un órgano administrativo que desarrolla función administrativa. El día de mañana nos jubilaremos frente a un ente administrativo a través de un acto administrativo que se llama jubilación. Desarrollaremos un procedimiento administrativo en el cual tendremos que acreditar nuestros años de aporte y recibiremos una prestación que es un derecho público subjetivo, una figura del derecho administrativo. Seremos de PAMI, o seremos de IOMA, o seremos de
cualquier organismo provincial de seguridad social administrada y prestada por el Estado. Y cuando hagamos un trámite porque no nos autorizan un medicamento o un tratamiento, ese trámite será una relación de derecho administrativo, que podrá derivar, por ejemplo, en un amparo, que ya es una decisión judicial, pero en el cual entenderá seguramente el juez en lo contencioso administrativo. El día de mañana, cuando la vida culmina con el fallecimiento de una persona, también ahí está involucrado el derecho administrativo, porque esa defunción hay que escribirla en un registro administrativo, como es el registro de las personas, hay que realizar un procedimiento administrativo para la disposición final del cuerpo de una persona, que significa una posibilidad de cremación o de velatorio o lo que sea, que está regulado por normas de salubridad pública, lo que se llama la policía mortuoria, la policía funeraria, que son normas de derecho administrativo, y a su vez nuestra disposición del cuerpo de la persona, del cadáver de la persona en un cementerio, también depende de una autorización o permiso, que es un acto administrativo que está regido por el derecho administrativo en los cementerios públicos, que son cementerios que son de la administración pública, o en los cementerios privados, que son empresas o comercios, o como sea, habilitados por el Estado para determinada prestación o determinada función en base al derecho administrativo. Así que fíjense, si es poca cosa el derecho administrativo en nuestra vida que nos acompaña en cada uno de nuestros pasos. Cuando tomamos un colectivo, un taxi, estamos ejerciendo, desarrollando o asistiendo a prestaciones de derecho administrativo a través de lo que es la prestación de los servicios públicos. Cuando pagamos el gas, la luz, cuando vamos a la municipalidad a iniciar un expediente por cualquier motivo, cuando nos recibimos y quizás nuestro primer cliente sea un empleado público que ha tenido un problema o una sanción laboral, disciplinaria, y le han aplicado 2, 3, 5 días de suspensión y posiblemente venga a nosotros, a vernos a nosotros al estudio, para interponer un recurso administrativo ante una sanción que estima o sostiene que está mal aplicada. Así que con esto, un pantallazo de lo que es el derecho público. Todos los temas vamos a tratar de verlos y de llevarlos a la realidad cotidiana. Básicamente nosotros tenemos el municipio, que es el primer ámbito de desarrollo del derecho administrativo. De hecho, cuando no teníamos pandemia, dábamos una de las bolillas, que es poder de policía, que ustedes han sentido nombrar mucho y que en muchos casos se tergiversa el verdadero sentido, significado de la definición de lo que es poder de policía. Pero esa clase la dábamos en el Consejo Deliberante, que es donde nace el poder de policía del Estado. En el primer estadio, o primer nivel, o primer escalón del Estado, que es el Estado municipal. Porque si habíamos hablado de la complejidad del derecho administrativo, porque del derecho de fondo, derecho de forma y derecho procedimental, lo dividíamos en 3 columnas, a su vez esas 3 columnas tienen 3 divisiones, que es el derecho público nacional, provincial y municipal. Y el derecho administrativo es un derecho eminentemente local. Por lo tanto, tiene arraigo en el territorio donde vive el ciudadano, básicamente en el municipio, en su provincia, y recién después en la nación. El derecho administrativo se desarrolla a nivel municipal, provincial y nacional. Así que por eso es un derecho complejo. Hoy que vamos a hablar de fuentes, es un derecho en permanente evolución, en permanente producción y en permanente modificación. Probablemente el derecho civil haga muchos días que no se modifica, el derecho penal haga muchos días que no se modifica hasta que el Congreso de la Nación sanciona una nueva ley de derecho penal o de derecho civil, pero el derecho administrativo se produce y se modifica todos los días. Es probable que en este momento haya algún gobernador de provincia,
algún intendente, el presidente de la Nación o el jefe de gabinete de ministros o cualquier ministro del Poder Ejecutivo estén emitiendo reglamentos o actos administrativos generales, a los cuales nosotros llamamos decretos o resoluciones, si la emiten los ministros, que estén estableciendo regímenes de derecho administrativo para cualquier área que sea regulada por el derecho administrativo. O modificando normas que ya existen. No hace falta que se reúna el Congreso y que dicte una ley administrativa para que el derecho administrativo evolucione, se transforme y crezca. Dicho todo esto, vamos a hablar hoy de las fuentes del derecho administrativo. Ustedes han visto fuentes en todas las ramas del derecho. Las fuentes son los hechos y actos de los que surgen principios y normas del derecho administrativo que modifican la esfera jurídica de los particulares y la administración. Hechos y actos de los que surgen principios y normas. Normalmente, legislación, normativa. Pero puede ser que los hechos también generen, como la costumbre, normas de derecho administrativo. Que van a modificar la esfera jurídica de los particulares y la administración. ¿Por qué? Porque decíamos que el derecho administrativo es aquel que regula la relación, nuestra relación con la administración. Nuestra relación como ciudadanos, nuestra relación como empleados públicos, nuestra relación como usuarios de un servicio público. Por lo tanto, ante cada norma que surge, se va a estar modificando esa esfera, que va a significar una especie de cuerda entre la cual va a estar el poder y la libertad. El poder que sintetiza el Estado y la libertad que sintetiza el ciudadano. No hablemos siempre de conflicto. Hablemos de coexistencia o de convivencia. La ley regula esa coexistencia o esa convivencia, mi convivencia con el Estado, frente al cual yo ejerzo, yo tengo derechos, sujeciones, deberes, también frente al cual yo tengo derechos públicos subjetivos, intereses legítimos, intereses simples o derechos colectivos. Con esto no se asusten, vamos rápido, pero estos son temas que vamos a ir desarrollando en el cuatrimestre. Solo estamos haciendo la presentación de esto como fuentes del derecho administrativo. Por lo tanto, en mi relación del derecho administrativo hay una coexistencia y una convivencia. Pero esa convivencia puede terminar en un chispazo, en un cortocircuito. Si yo no cumplo mi deber o si el Estado no cumple su deber. Entonces, frente a esto aparece una contienda jurídica. Yo voy a reclamar al Estado lo mío, o el Estado va a reclamarme a mí lo suyo. Si yo no pago un impuesto, por ejemplo, el Estado me va a intimar a que lo haga. Y si yo no lo hago, va a ir a la justicia, en un juicio de apremio. Eso es lo que nosotros llamamos contienda jurídica. Cuando la contienda es de tipo administrativo o del derecho administrativo, es lo que nosotros llamamos contienda o caso contencioso administrativo. Recién ahí van a intervenir los jueces. Y las reglas para el juez son reglas de derecho administrativo. Balbín dice que las fuentes del derecho administrativo son aquellos instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico, particularmente las reglas jurídicas. Instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico, particularmente reglas jurídicas. Esas normas o esas fuentes pueden ser directas o indirectas. Vamos a ir viendo con el desarrollo de ellas cuáles son directas o indirectas. La directa, obviamente, es la ley administrativa. Sepan también que el derecho administrativo es un derecho no codificado. Es un derecho disperso, podemos decirle. Si bien hay códigos en el derecho administrativo, sin embargo, esos códigos van a regular o legislar parte del derecho administrativo. Son parciales. Si nosotros hablamos de la materia de derecho civil, nos relacionamos
o referenciamos inmediatamente en el Código Civil y Comercial. Si hablamos de un procesal, lo hacemos con el código propio. Y el 90% de esa materia va a estar incluida, va a estar dentro de ese código. En nuestro derecho administrativo es muy poco lo que va a estar en ese código. Por ejemplo, el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que es la ley procesal administrativa en la provincia, que no existe en el orden nacional. No hay un código procesal a nivel nacional. Cuando veamos proceso contencioso administrativo a nivel nacional y provincial, lo vamos a ver cómo está desarrollado el derecho contencioso administrativo o el proceso contencioso administrativo en el ordenamiento nacional. Pero básicamente, nuestro derecho no es codificado. Por lo tanto, no hay una prevalencia de una fuente que se llame código en nuestro derecho, si bien hay códigos. A su vez, las fuentes tienen una jerarquía que está otorgada por la nacional. Una jerarquía que marca la prevalencia de la norma escrita sobre la no escrita, o la fuente escrita sobre la fuente no escrita. Ustedes saben que el viejo Código Civil, en su artículo 17, hablaba de la ley, la aplicación de la ley, pero a su vez hablaba del uso de la costumbre cuando la ley remite a ella o en ausencia de ley. Cuando la ley deriva a una costumbre o en ausencia de una ley, se usa la costumbre. Entonces, por ejemplo, de ahí surge la preeminencia de la norma escrita, de la fuente escrita, sobre la fuente no escrita, que es la costumbre. El Código Civil actual sostiene lo mismo, mantiene la misma estructura normativa. A su vez, tenemos que decir que en el derecho administrativo, la jerarquía de las normas está dada por una especie de pirámide. Pirámide que era más parejita antes de la reforma del 1994 y que queda un poquito achatada a partir de la reforma del año 94. No porque la hayamos golpeado, por eso quedó el vértice más chato, sino precisamente porque se ha enriquecido ese vértice y quedó más fuerte, más consistente. Y no es tan agudo, sino que es... Por el bloque de constitucionalidad. Exactamente. Básicamente, la aplicación del artículo 75, inciso 22, que nos está estableciendo el orden federal de constitucionalidad. Nos está diciendo que la Constitución, más los tratados de derechos humanos enunciados en la Constitución, o a los que se le dé esa jerarquía por un procedimiento especial establecido por la propia Constitución, tienen el rango o la jerarquía de la Constitución Nacional. Por lo tanto, aunque no integran la Constitución o el texto de la Constitución, porque la Constitución no los incorpora a su texto, los tratados internacionales de derechos humanos del 75, inciso 22, tienen la misma jerarquía de la Constitución. Por lo tanto, su aplicación es como si fuera la aplicación del texto constitucional. Esto se debatía mucho hasta el año 94, porque se decía que los tratados internacionales incorporados al rango constitucional eran de jerarquía superior a la Constitución para algunos autores. Eran iguales a la Constitución para otros autores, o eran inferiores a la Constitución porque los incorporaba una ley al sistema de legalidad argentino. Por lo tanto, tenían la jerarquía de la ley. Esto fue superado con la reforma constitucional y queda claro que los tratados que están en el 75, inciso 22, y aquellos que se incorporen siguiendo el procedimiento constitucional, tienen el mismo carácter o jerarquía de la Constitución Nacional. Ni más ni menos. Y que el resto de los tratados internacionales que no tengan por la Constitución esa jerarquía, tienen jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a las leyes. Entonces ahí aparece el orden federal de constitucionalidad. La Constitución y los tratados de derechos humanos en el primer podio
del sistema del bloque constitucional federal. El resto de los tratados en el segundo podio y las leyes internas en el tercer podio. Es así que queda en el primer lugar de esa pirámide la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional que todos ustedes conocen porque han visto derechos humanos. En el segundo escalón, los restantes tratados y normas que dicten los órganos supranacionales, comunitarios y globales, que sean incorporados por ley del Congreso. Es decir, tratados internacionales de nuestro país con otros estados o con organismos internacionales, o normas que dicten organismos supranacionales, comunitarios y globales, como en el caso puede ser del Mercosur, o de ámbito supranacional, donde se dicten normas que comprometan al Estado argentino, en los cuales el Estado argentino sea parte por acuerdos o tratados internacionales que nos colocan como parte de esos sistemas. Sistema del derecho comunitario, que ustedes han visto en parte seguramente en derechos humanos y que van a ver en derecho internacional público. En tercer lugar de esa pirámide, las leyes y decretos del Poder Ejecutivo con contenido legislativo. Llámense decretos de necesidad y urgencia, que se dictan ejerciendo funciones que son del Congreso y no del presidente, pero en casos de necesidad y urgencia, en los cuales nos vamos a explayar cuando veamos en esta primera parte reglamento. En cuarto lugar, los decretos. Los decretos que emanan del órgano presidente de la República. Siempre que hablemos de un decreto, vamos a hablar de un acto que emana del presidente de la República o del gobernador de la provincia o del intendente municipal. Siempre del titular del Poder Ejecutivo. Y estos decretos pueden ser de carácter individual, que vamos a llamar acto administrativo, o de carácter reglamentario, o de carácter general, que vamos a llamar reglamento. Esto no se preocupen, lo estamos presentando, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar en esta primera parte de la materia. Y por último, en quinto lugar dentro de la pirámide, la base de la pirámide y lo que es obviamente cuantitativamente mayor, los otros actos normativos de rango inferior, dictados por los órganos o entes de la administración pública, que no sean presidente, gobernador o intendente. Esto va a ser la constitución o la organización de la pirámide del derecho administrativo. Esto va a tener producción cotidiana, sobre todo este último, el quinto escalón que nosotros señalamos, lo que se refiere a los actos de los órganos inferiores de la administración que se producen permanentemente. A su vez, con el 75, inciso 22, nosotros hacemos jugar el artículo 31 de la Constitución Nacional. El 31 nos viene a decir que esta Constitución, los tratados con potencias extranjeras, como dice la Constitución, o sea, los tratados internacionales, y las leyes de la Nación son ley y las leyes que dicta el Congreso son ley suprema de la Nación. Esto nos está diciendo precisamente lo que acabamos de señalar, que estos tres grupos de normas, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales, son supremas. Pareciera como que contrastara un poco con el artículo 75, inciso 22, que nos dice, esto tiene una jerarquía, primero esto, después esto. El artículo 31 parecería que engloba todo,
Pero en realidad, lo que nos está diciendo el artículo 31 es que el orden federal, la ley suprema de la nación, es superior a los ordenamientos provinciales. Que la pirámide nacional está por encima de las pirámides de cada provincia. Ustedes saben que las provincias, a su vez, tienen sus propias pirámides, que están encabezadas con el vértice que representa la constitución de cada Estado miembro del país o de cada provincia, como quieran llamarlo, por las leyes de cada una de sus legislaturas, por los decretos y reglamentos ejecutivo provincial a cargo de un ciudadano con el título de gobernador, y por las demás decisiones o resoluciones. Estas pequeñas pirámides, 24 pirámides en nuestro ordenamiento federal, 23 de las provincias argentinas, y la pirámide de la ciudad autónoma, Buenos Aires, con carácter autonómico por propia decisión de la Constitución Federal desde 1994. Antes la ciudad de Buenos Aires era un territorio nacional, hoy es una ciudad autónoma. Estas 24 constituciones o 24 pirámides deben estar debajo del bloque de constitucionalidad federal, de esa ley suprema de la nación a la que hace alusión el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Y esto tiene que ver también con el artículo 5 de la Constitución. Enlazamos el 75, inciso 22, el 31 y el artículo 5 de la Constitución, que nos establece que el Estado federal o la Constitución garantiza la autonomía a los estados provinciales en tanto los estados provinciales se comprometan y garanticen determinadas cuestiones. Entre ellas el dictado de una Constitución que consagre la forma representativa y republicana de gobierno y las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional. La Constitución Provincial no puede menoscabar o recortar el plexo de derechos de la Constitución Nacional, ni puede ir en contra o en contraposición del sistema republicano estatutario de gobierno, porque de esa forma el Estado Federal no garantiza la autonomía de las provincias. Y hay motivo de una intervención federal. Y a su vez, otras cuestiones como la educación primaria, el régimen municipal y la administración de justicia que las provincias deben garantizar. Pero básicamente el 5 le está diciendo, a imagen y semejanza de esta Constitución, ustedes tendrán que dictar otra Constitución que puede ir más allá en el desarrollo de los derechos constitucionales, pero nunca ir en detrimento de los derechos consagrados en la Constitución Federal. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Caso especial son las ordenanzas universitarias que no dependen del derecho de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino directamente de la Constitución y la ley. Las ordenanzas que dicta la universidad son dictadas por personas de derecho público, estatal, pero con autonomía otorgadas por la propia Constitución Nacional. Y por lo tanto, si bien integran el bloque del derecho administrativo, no dependen esas ordenanzas de un ministerio del Poder Ejecutivo Nacional, sino que emanan directamente de la cada una de las universidades nacionales y por lo tanto emanan de la normatividad o del esquema de normatividad o del paraguas de normatividad dado por la Constitución que garantiza la plena autonomía de las universidades nacionales, que garantiza el cogobierno de las universidades nacionales y la ley universitaria. Bajo esas premisas o bajo esas normas, cada una de las universidades dicta su estatuto, que es un acto o es una norma de derecho administrativo, y cada
una de las universidades dicta sus ordenanzas y cada una de las facultades dictan sus ordenanzas. Por eso, si queremos ver también de cerca el derecho administrativo, tenemos básicamente a cada una de nuestras universidades o nuestras relaciones con la universidad para ver dónde se aplica en nuestras vidas el derecho administrativo. Cuando nosotros nos inscribimos a una materia, cuando en un caso como este estamos respetando un reglamento de cursada, estamos teniendo una relación de derecho administrativo con una persona autónoma del derecho administrativo como es la Universidad Nacional, que no es independiente, porque no es un Estado Nacional soberano, pero que sí tiene una autonomía que está garantizada por la Constitución Nacional. Siguiendo por el caso, o con las fuentes del derecho administrativo, vamos a desarrollar la primera gran fuente del derecho administrativo, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que para Balbín se establece que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Es decir, el derecho administrativo es la bajada de línea, digamos, del derecho constitucional. Es la bajada del derecho constitucional a nuestras relaciones de derecho administrativo. Esa Constitución Nacional va a tener, básicamente, una cláusula democrática en el artículo 36, que es la que garantiza el régimen democrático o el sistema democrático de gobierno, juntamente con el artículo primero, que es el que establece la forma representativa republicana y federal. El sistema representativo y republicano como forma de gobierno del país y el sistema federal como forma de Estado, no como forma de gobierno. No es una forma de gobierno, la forma de gobierno es representativa y republicana. División de poderes, representación política. La forma federal es la forma del Estado argentino, con un grado de descentralización política de dos niveles. Descentralización política a nivel de los Estados miembros, de las provincias, y descentralización política garantizada a los municipios a partir del artículo 123 de la Constitución Nacional, que es el que garantiza la autonomía municipal, frente al cual nuestra provincia de Buenos Aires está en deuda porque no ha modificado el punto 7 o el capítulo 7 de la Constitución Provincial, que habla del régimen municipal y que viene de 1934, cuando la provincia todavía no gozaba, cuando los municipios de la provincia todavía no gozaban de autonomía. Esto lo vamos a ver prontito también en esta misma bolilla, cuando veamos el caso Promenade y la designación de las ordenanzas municipales como leyes en sentido material. La cláusula democrática del artículo 36 nos establece que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Por lo tanto, la primera fuente del derecho administrativo, junto con el artículo primero, que establece nuestra forma republicana y representativa como organización del gobierno federal, nos establece asimismo esta premisa de que nada que sea contrario al sistema republicano, al sistema democrático, cualquier acto de fuerza pueda tener validez. Estos actos son vistos como insanablemente nulos y por supuesto que serán calificados como traición a la patria de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional. Ahora bien, esta Constitución tiene dos grupos de normas de derecho administrativo, dos fuentes o dos subespecies como fuentes del derecho administrativo. La segunda parte de la Constitución, o parte orgánica, es la que regula los poderes públicos.
si decimos que nuestra relación de derecho administrativo, o que el derecho administrativo regula nuestras relaciones con el Estado, básicamente, con el Poder Ejecutivo, que es el titular de la administración pública, o con la administración pública, que es la sustancia y la estructura del Poder Ejecutivo, es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, o la estructura administrativa del Estado, al cual nosotros denominamos, como decía recién, administración pública. Evidentemente, la segunda parte de la Constitución resulta fundamental. ¿Por qué? Porque es la que establece cuáles son las funciones y las atribuciones de la administración pública. Administración pública que está en cabeza política del presidente de la Nación. Entonces, es el artículo 99 de la Constitución Nacional el que va a delinear o el que va a explayar cuáles son las funciones o las facultades del presidente de la República, que es el responsable político de la Administración Pública Nacional y que es el jefe político de la Administración Pública Nacional y del Estado argentino, en este doble comando que tiene el presidente en la República Argentina. El responsable político de la administración y es el jefe del Estado. Estado y administración juntan en una misma figura presidencial, a diferencia de los sistemas parlamentarios puros, donde hay un jefe de Estado que es el presidente o el rey, depende de los casos, el rey en España, el presidente en Italia, y hay un jefe de la administración pública que es el primer ministro, tanto en España como en Italia. Primer ministro que en nuestra Argentina no existe. Lo más parecido que tenemos es el jefe de gabinete de ministros, que cumple una función intermedia, digamos, una función de vinculación entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, que es el responsable, sí es el responsable directo de la administración pública, de la cual el presidente de la Nación es el responsable político. Y esto lo dice el artículo 99 en su artículo 1, que para mayor precisión vamos a leer. Es el jefe supremo de la Nación, el presidente de la República, jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la Administración General del país. ¿Por qué responsable político? Porque es el que designa al jefe de gabinete de ministros, que es el jefe de la administración. Todo el artículo 99 establece las facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, figuran en él las potestades y las facultades del Poder Ejecutivo. Si nosotros decimos que la administración es llevada adelante preponderantemente por el Poder Ejecutivo, lo que la administración pública diga, lo que la Constitución Nacional diga que el presidente de la Nación y la administración pública pueden hacer, es básicamente lo que el derecho administrativo autoriza a nuestras autoridades a llevar adelante. Y en esa relación que decíamos entre poder y libertad, entre Estado y ciudadano, el artículo 99 y el artículo 100, que es el que organiza el jefe de gabinete de ministros, dirán hasta dónde puede avanzar frente a la libertad del ciudadano el Estado. Hasta dónde la flecha del Estado puede avanzar sin que sea encontrada por la flecha de las libertades del ciudadano. Ahí se suponían hacer punto de equilibrio. Y si no hacen punto de equilibrio, nos aparece un conflicto. Un conflicto o una contienda. Lo que pasa en Formosa. La flecha del Estado provincial avanza sobre las libertades de los ciudadanos en forma desmesurada o desproporcionada. Por eso la Corte, la Justicia Federal, da la razón a los ciudadanos formoseños frente a un exabrupto, frente a una extralimitación del poder provincial
ante las libertades del ciudadano. Ahí interviene la Corte o la Justicia, o la Justicia Federal en nuestro caso, que es la que puede dar garantías de imparcialidad frente al poder, precisamente porque hay una extralimitación del poder ejecutivo o de la provincia frente a las libertades del ciudadano. Se supone que tiene que haber un equilibrio frente al poder y los derechos del ciudadano. Por eso decimos que en nuestro derecho administrativo rigen principios como el de legalidad y razonabilidad. No sé si lo habrán empezado a ver con Mari. La legalidad significa que nuestro derecho administrativo tiene a la ley por norma suprema y que todo el accionar de la administración debe subordinarse a la ley y básicamente a la Constitución Nacional. Y la razonabilidad, que nos viene a decir que la actuación de la administración tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada entre los medios y los fines, los medios dispuestos y los fines buscados. Que no puede una decisión del presidente de la República contradecir el espíritu de una ley, o menos aún, contradecir el espíritu de la Constitución. Y dicho sea de paso, el principio de legalidad también es el artículo 19, que nos va a decir que los ciudadanos de la República están obligados a hacer lo que la ley obliga a hacer, pero por ende, como contrapartida, no están obligados a hacer lo que la ley no les manda hacer. Y en esto es claro el precepto que rige para la administración. La administración puede hacer aquello que implícita o explícitamente la Constitución y la ley les permiten hacer. Por lo tanto, cuando la Constitución dice que el ciudadano no tiene prohibido hacer lo que la Constitución no prohíbe, está invirtiendo el precepto que rige para la administración. La administración solo puede hacer lo que la ley le habilita a hacer. En cambio, cuando se trata del ciudadano, la Constitución dice que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. ¿Entienden cómo es el juego de esta norma que juega distinto para el ciudadano que para la administración? ¿Por qué? Porque precisamente tiende a proteger la libertad del ciudadano frente al poder. Le otorga al ciudadano la potestad de hacer todo lo que no está prohibido. Y por el otro lado, le otorga a la administración o al funcionario la potestad de hacer solo aquello que esté permitido, no lo que no esté prohibido. Lo que esté expresa o implícitamente permitido. Y lo que está expresa o implícitamente permitido es lo que dice el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución cuando habla de las facultades del presidente de la administración como jefe de Estado y como responsable político de la administración. Y cuando habla en el artículo 100 del jefe de gabinete como jefe de la administración y responsable político frente al Congreso de esa administración pública. Asimismo, la segunda parte de la Constitución establece las facultades de los otros poderes. Y si está diciendo cuáles son las facultades de los otros poderes, está diciendo, por contrario sensu, cuáles no son las facultades del presidente y de la administración. Lo que es facultad del Congreso no es facultad del presidente, salvo que sean facultades concurrentes y que la Constitución los prevea en los dos lados de la Constitución. Cuando dice cuáles son las funciones del Poder Judicial, nos está diciendo cuáles no son las funciones del Poder Ejecutivo. Por más que el Poder Ejecutivo tenga facultades legislativas y judiciales que expresamente le estén contempladas. Pero esas facultades o esa función judicial o función legislativa del presidente de la República es subsidiaria. En una pequeña proporción, en un pequeño porcentaje, forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo que básicamente son de carácter administrativo. Y en segundo lugar,
la primera parte de nuestra Constitución es fuente directa también del derecho administrativo, fuente importante, fuente imprescindible del derecho administrativo. La segunda parte nos va a decir qué puede hacer el órgano administrativo. La primera parte nos va a decir que el órgano administrativo, cuando define cuáles son las prerrogativas del ciudadano frente al poder, esto es los derechos humanos, esto es los derechos objetivos, esto es los derechos constitucionales. Y esto surge un poco de la Revolución Francesa de 1789 y de la redacción de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando frente al poder absoluto del monarca que rigió en Francia hasta 1789, la revolución le puso freno a ese poder del rey. Lo limitó. ¿Y cómo lo limitó? A través del establecimiento de los derechos del hombre y del ciudadano frente al poder y frente al resto de los ciudadanos. Como decíamos, esa línea imaginaria que siempre dibujamos en el pizarrón, que hoy no tenemos, titulariza por un lado el poder y por el otro la libertad. Por un lado el Estado y por el otro el ciudadano. Cuando yo digo hasta dónde avanza el ciudadano con sus derechos, digo hasta dónde puede avanzar el poder con sus prerrogativas o con sus potestades. Entonces, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional nos establece los derechos del ciudadano, los derechos civiles y políticos del ciudadano. Y nos está diciendo en qué campo el Estado no puede avanzar con regulaciones que violenten la Constitución Federal. ¿Qué nos dice el artículo 14? Derecho de trabajar, profesar culto, libertad de opinión, ejercer industria lícita, entrar, permanecer, salir del país. Estas son todas prerrogativas que ponen freno al poder del Estado. Le está diciendo al Estado, usted no puede afectar este derecho del ciudadano, entrar, salir y permanecer del país. Usted no lo puede afectar. Por más pandemia que haya, mensaje para el gobernador Infran. Por eso interviene la Corte. Solo puede intervenir razonablemente. Que esto es lo que nos dice el mismo artículo 14 de la Constitución. Los derechos que se enumeran, los derechos civiles, son ejercidos por los ciudadanos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. La ley puede reglamentar el ejercicio de un derecho, pero no puede obstaculizar o desconocer el ejercicio de un derecho. Volvamos al artículo 28 de la Constitución Nacional, de la razonabilidad. Nos va a decir que el Congreso de la Nación, cuando reglamente derechos constitucionales, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional entre el medio elegido y el fin protegido. No puede desconocer la idea, la magnitud o el espíritu del derecho consagrado por el constituyente federal. Simplemente tiene que limitarse a reglamentar un hecho por una cuestión de operatividad. Y asimismo, en un segundo nivel, en una segunda escala, cuando el presidente de la nación reglamenta una ley del Congreso, tiene que ser también razonable y proporcionado. Lo dice el artículo 99, inciso 2, cuando habla de las facultades reglamentarias del presidente de la República y habla de la potestad del presidente de reglamentar las leyes, cuidando de no alterar su espíritu, dice la Constitución, con excepciones reglamentarias. Por lo tanto, la Constitución dice, los derechos que yo consagro tienen que ser respetados por el diputado o el senador cuando dictan una ley que reglamente un derecho constitucional y por el presidente cuando reglamente una ley del Congreso. Doble escala o doble lectura de la instancia de la razonabilidad que pide la Constitución
al derecho constitucional y al derecho administrativo, la razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio entre fines y medios. Otros artículos u otras normas de la primera parte de la Constitución que son clara y directamente operativas como derechos, como fuentes del derecho administrativo. El artículo 14 que mencionamos, el artículo 14 bis, que establece el derecho de huelga también en el ámbito del sector público. Está diciendo que el Estado no puede limitar en el ámbito de su sector a sus trabajadores el derecho de huelga. ¿Puede proteger derechos esenciales o la prestación de servicios esenciales? Sí, pero siempre dentro de esta potestad del Estado de reglamentar los derechos constitucionales sin alterar su espíritu. El artículo 16, nada menos, establece el principio de igualdad ante la ley, igualdad en las cargas públicas, igualdad en el acceso a los empleos públicos, sin otra condición que la idoneidad. Igualdad de los iguales en iguales circunstancias, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando garantizó el carácter operativo de esa igualdad constitucional y estableció el carácter relativo de esa igualdad constitucional teniendo distintas categorías de iguales. No todos somos en principio iguales. Si todos corremos la maratón que hacemos diariamente por vivir y sobrevivir, obviamente algunas personas van a tener mayor dificultad en esa supervivencia que nos plantea la vida. Las personas con discapacidad, las personas vulnerables desde el punto de vista social y económico, a los cuales el Estado va a asistir y ayudar para que en esa carrera por la supervivencia estas personas se encuentren más igualitariamente tratadas. Por eso las categorías. No somos zorros y gallinas libres en el gallinero libre, porque evidentemente las gallinas van a ser deglutidas por los zorros. Se trata de garantizar un mínimo de igualdad constitucional, a lo cual nosotros llamamos la discriminación positiva. Colocar a algunas personas en situación de desventaja o de vulnerabilidad en un grado mínimo de acceso a los derechos y garantías constitucionales. Cuando pagamos los impuestos, no todos vamos a ser tenidos por iguales frente al fisco. El fisco va a distribuir en categorías y se va a aplicar un sistema de categorías de contribuyentes según su posibilidad tributaria. Esa es la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. El artículo 17, que protege la propiedad, y que vamos a ver en detalle y detenimiento en la segunda parte de la materia, cuando habla de la protección de la propiedad, como la protección de uno de los derechos constitucionales, el derecho a propiedad, y la imposibilidad del Estado de violar ese derecho de propiedad, sin regularlo, pero no violarlo con la regulación. El artículo 18, que establece el debido proceso judicial y por ende el debido procedimiento administrativo ante la administración pública, con un ciudadano que tiene que ser escuchado, con un ciudadano que tiene que tener reglas de juego en el procedimiento administrativo, con un ciudadano que tiene que tener derecho a ofrecer y producir pruebas. El artículo 18 también, que nos va a decir que las cárceles deberán ser para recuperación y no para castigo de los reos, y hablará de las cárceles sanas y limpias, que siguen siendo todavía la letra fría y la letra incumplida de nuestro vademécum de garantías constitucionales establecidas en la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece, como decíamos recién, el principio de legalidad, que nos dice que la administración no puede obligar al ciudadano a hacer lo que la ley no le obliga a hacer.
y que la administración no puede prohibirle al ciudadano hacer aquello que no está prohibido. Y como contrapartida, la segunda parte del artículo 19, que revela, explaya, explica el derecho de intimidad de las personas. Ustedes saben que el artículo 19 empieza diciendo: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado a hacer de lo que la ley no prohíbe. Esta es nuestra primera parte, el principio de legalidad. Cuando la Constitución dice que las personas no pueden ser, el artículo 19, segunda parte, que establece que las acciones privadas de las personas que no constituyan una violación de los derechos de las terceras personas ni alteren el orden público, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Está fijando el grado de intimidad de las personas. La vida que las personas desarrollan en su esfera íntima, frente a sus relaciones íntimas, frente a su familia, dentro de su casa, lo que tiene que ver con las creencias de las personas, con la libertad de expresión y la libertad de ideología de la persona, lo que tenga que ver con la sexualidad de las personas, lo que tenga que ver con las características propias de la personalidad de las personas, que no afecte al orden público ni perjudique a terceros. Quedan reservados a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. La forma de educación de los hijos, la forma de alimentación de las personas, las costumbres domésticas de las personas, en tanto, como decíamos, no afecten a terceros ni perjudiquen el orden público. Si en la costumbre de una familia está la de azotar a un menor de edad, ese menor de edad es sujeto de derecho, no es un objeto del derecho, es un sujeto de derecho, por lo tanto va a intervenir el Estado para frenar un abuso, para frenar un maltrato, para frenar un tratamiento denigrante del menor, porque precisamente el Estado es el que garantiza los derechos del menor como sujeto de derecho. De una convención interamericana con rango constitucional, que hablábamos hoy del rango constitucional, que es la Convención de los Derechos del Niño, que establece un mínimo de derechos del niño que tienen que ser ejercidos por el niño o por el Estado en representación del niño frente a cualquier particular que afecte o altere los derechos del niño. En este caso, si la misma familia afecta el derecho a la integridad física, emocional, mental o psicológica del menor, interviene el Estado a través de su Ministerio Público Pupilar, a través de los juzgados o los tribunales de familia, para poner freno a una práctica que excede la intimidad de la familia y que afecta ya el orden público. Si dentro de la libertad sexual de las personas figuran prácticas que tienen que ver con la trata de personas o con una violación de un derecho de una persona, ahí interviene también el derecho penal para poner fin a esas prácticas. O cualquier asunto que exceda el plano familiar o el plano íntimo para convertirse en una cuestión de orden público. El artículo 20, que establece para los extranjeros los mismos derechos que para los nacionales, es también del derecho administrativo. La ley migratoria tiene que garantizar determinados, si bien puede reglamentar el derecho de entrar, permanecer y salir del país para los extranjeros, tiene que hacerlo teniendo en cuenta los derechos de extranjeros garantizados por la Constitución Nacional, que son la posibilidad de entrar, de permanecer y ir en base a las condiciones legales que establezca la República Argentina a través de su ley migratoria y del organismo de contralor administrativo que se desarrolla la Policía Migratoria Nacional. Cuando hablamos de policía migratoria, no nos referimos a un cuerpo represivo, sino a un órgano de la administración que controla y que ejerce el poder de policía del Estado en materia migratoria, que es la Dirección Nacional de Migraciones. El artículo 21 de la Constitución Federal, que establecía
establece el deber de armarse en defensa de la patria y a partir del cual fue estructurado entre 1903 y 1994 el recordado servicio militar obligatorio. Y el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece precisamente el principio de razonabilidad del derecho administrativo, y el artículo 33, que establece la fórmula de los derechos implícitos de los ciudadanos, que después de la reforma constitucional ha perdido gran importancia estratégica, porque la Constitución del 94 incorporó muchísimos derechos nuevos que no estaban en la Constitución del 53. Pero el artículo 33 de la Constitución Nacional nos sigue hablando de aquellos derechos, de que la exposición o la enumeración de derechos constitucionales no significa la negación de otros derechos que, si bien no están enunciados en la Constitución, surgen de la forma representativa y republicana de gobierno y del sistema democrático. Y ahí se ajustó o se enraizó en el año 84 el ejercicio de la potestad del presidente Raúl Alfonsín de convocar a una consulta popular por el acuerdo por el Beagle. Algunos decían que violaba el artículo 22, que era aquel que resolvía el sistema representativo de gobierno. Nadie podrá atribuirse el ejercicio de un poder del gobierno, salvo aquellas personas que hayan sido elegidas representantes de los ciudadanos, como señala el artículo 22 de la Constitución, y que no obstante fue entendido en el año 84 como un derecho no enunciado de la población argentina a ser consultada, que surgía del principio republicano y de la forma democrática de gobierno. Hoy, en la forma de democracia semidirecta, están comprendidos los derechos de la ciudadanía a ser consultado a través de las figuras establecidas, del referéndum legislativo, del reglamento jurídico, de la consulta popular de tipo política, o de cualquier consulta popular o forma de participación democrática que establezca una forma de democracia semidirecta. Está en uno de los artículos de numeración 30 y algo de la Constitución Federal. O sea que todos estos artículos que hemos visto son fuente directa de derecho administrativo. Hoy son 4:15, vamos a cortar acá. El INAH me consulta es lo que sucedió con el decreto del gobierno anterior en relación a la expulsión de los migrantes. En relación, en definitiva, el ejercicio del gobierno anterior surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, estableciendo el derecho de los habitantes a entrar, permanecer y salir del país, y regulaba lo que tuviera que ver el INAH con las prerrogativas del Estado en relación a la expulsión de aquellos extranjeros con antecedentes penales. Se dice en los considerandos del actual gobierno que iba en contra de los principios o tratados constitucionales con jerarquía constitucional con relación a migrantes o a habitantes no ciudadanos, me refiero a habitantes extranjeros de la República Argentina, que se violentaban derechos a la permanencia del país. En definitiva, yo no lo he estudiado en ninguno de los dos artículos, pero entiendo que el decreto anterior estaría dentro de las facultades del gobierno de reglamentar las el derecho de permanencia en el país. Habría que verlo con detalle. Pero sí, seguro, tanto este como este otro que lo deroga y que tendrá que establecer otro procedimiento, en su caso adecuado a los tratados y normas constitucionales, sí tiene que ejercer el derecho del Estado argentino a regular el derecho de permanencia en el país. ¿No es cierto? Y sobre todo, claro, yo me refería a que si bien tiene la facultad de regular, no puede ir en contra de lo que hablaba recién usted, por eso se me ocurrió ese ejemplo, no puede ir en contra de los principios constitucionales. Siempre esa facultad de regular. Exactamente. Más allá de la existencia o no de antecedentes penales, tiene que
estar de acuerdo con todas las garantías constitucionales, y cuando decimos constitucionales nos referimos a las garantías que están en la Constitución y aquellas que están en los tratados con jerarquía constitucional. Así que, básicamente, esta es un poco la presentación del tema fuentes del derecho administrativo y la Constitución Nacional como una de las fuentes. Vamos a ver la clase que viene, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos y las otras fuentes indirectas del derecho administrativo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cuestión que haya quedado pendiente? Este tema, le hago una consulta. ¿Este tema se puede leer de Balbín? Porque no viene el campus ningún texto. Bien, sí, de Balbín está bien. Gracias. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto y nos vemos entonces el martes que viene a las 15 horas. Gracias por la escucha. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Adiós.